Buenísimos días, no sé si me escucharéis, pero bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a poner esto, que yo siempre lo uso para cortar paso, básicamente. Nunca tires las cajas, y menos las cajas grandes, que siempre te pueden servir para algo. Yo pongo eso ahí porque si no, este truán que estáis viendo ahí, sí, tú, truán, tú, se dedica ahí a la habitación de los niños y a darle con la naricilla en el brazo, en la pierna, por donde pille, y acaba despertándolos. O sea, es su ley de por la mañana. Él por la mañana es lo que hace. Siempre se despierta a los niños. Mamá, él se ha estado en mi habitación, me ha despertado. Es verdad, se va para allá y se pone a dar vuelta en plan. Estos niños que hacen que no se levantan, ¿veis? Él se dedica a dar vuelta. Entonces lo que hago es que pongo eso ahí y así no puede pasar para allá. Y los dejan pa'. Hoy es martes. Estoy por aquí tomándome el desayuno que me he preparado. Una tosta con aguacate, que tenía medio aguacate abierto de hacía ya unos pocos días y no me acordaba. De aguacate y pavo. Y por aquí un café, que en verdad no es un café. Me he preparado medio café porque me he quedado sin leche de soja a la mitad de rellenármelo. Y ahora ya no sabía qué hacer. Si dejarlo así y tomármelo un poco más fuertecito o echarle leche normal. Digo, mira, no le voy a echar leche normal. Vaya a hacer que sepa raro, porque al final estás mezclando dos leches diferentes. Y de soja, que ya sabe raro de por sí. Y leche de vaca. Digo, mira, lo voy a dejar así, me lo tomo un poquito más fuerte y no pasa nada. Así que aquí estoy tomándome el café, que me sabe un poco fuerte, porque claro, yo no estoy acostumbrada, yo me lo he hecho súper clarito. Y hoy pues me falta la mitad, pero bueno, no pasa nada. Por ahí está ya Hermenda con la tortuga, o sea, tiene una obsesión con la tortuga. Mira, mira, ya la tortuga ha salido. Os lo voy a enseñar, a ver si no se pone tímido con la cámara, que ya sabéis cómo es. Mira, os lo voy a enseñar. ¿Dónde está la tortuga? ¿Dónde está la tortuga? ¿Está ahí? ¿Pero sale o no? Ah, mírala, está ahí. ¿Veis? Mira. O sea, es obsesión. El otro día la tuve que reñir porque tenía la pecera de la tortuga aquí en medio. De darle así con la uñita. O sea, es que está un poco sucia, ¿no? Es que la tortuga también le echa huevo, ¿eh? Quiero que lo sepáis. Mira la tortuga con la boca abierta. Quiero que sepas, Zeus, que si la tortuga te trinca, te da un bocado. Quiero que lo sepas. Mira, 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 mira. ¿Veis que le echa huevo? Mira, ¿eh? Mira, mira, mira. Esto es una pasión que hay aquí. Pasión entre tortuga y perro. Mira la tortuga. Esto es lo más grande. Pues así es a diario. Así es a diario. O sea, se tienen obsesión el uno con el otro. Ahí se puede llevar Zeus todo el día. Todo el día. Mientras la tortuga esté fuera, ahí está todo el día. Bueno, voy a seguir desayunando y empezamos el día, que ya va siendo hora, ¿no? Hoy voy a hacer algo que voy a aprovechar y lo voy a enseñar porque seguro que os va a gustar mucho. Y lo voy a hacer antes de terminarme el café porque quiero aprovechar y sentarme aquí mientras tanto relajar, aprovechando que todavía está entrando algo de fresquito. Os lo voy a enseñar. Ya sabéis a lo que vengo. Esta es mi cara justo después de levantarme. O sea, hará 15 minutos que me he levantado, el tiempo de prepararme el café y tomarme la tosta. La verdad es que yo por suerte no tengo la cara mal, porque bien que me la cuido y bien que me hago mis rutinas de mañana, de tarde y de noche, que me llevo todo el día haciéndome rutina, y eso la verdad, porque la piel lo agradece. Ya sabe que yo llevo un montón de tiempo usando los productos de Yepoda. Quien no sepa que Yepoda es una marca de cosmética natural coreana, que ya sabemos cómo es la cosmética coreana, y encima son productos naturales, o sea. Y es que ahora Yepoda ha sacado un nuevo producto, o más bien un nuevo productazo, para combatir un problema que muchas de nosotras y de nosotros tenemos. En mi caso, yo. Yo desde hace un tiempo tengo bastante ojeras. Hay días que me levanto con las ojeras súper inflamadas y hay días que simplemente las tengo como muy hundidas y oscuras. Es algo raro. Mis ojeras están en constante movimiento. No sé qué le pasa a mis ojeras. Pues Yepoda, como piensa en todo, ahora ha sacado unos nuevos súper hiper mega parches para las ojeras. Mira, son estos parchecitos de aquí. Te traen 1 millón de unidades. No sé cuántos traerán. Y yo pues voy a aprovechar, me voy a hacer mi rutina de mañana con ustedes y me lo voy a poner. Y mientras tanto voy a terminarme el café tranquilita en el sofá mientras los antiojeras hacen su efecto. Obvio, lo primero que hay que hacer antes de ponérselo es lavarse la cara, cariño. Yo, mi limpiador favorito de Babel Dabel, que por cierto ya está aquí llorando que apenas queca. Como yo de diario no me suelo maquillar ni llega nada en la cara, no necesito, o sea, no lo suelo usar el paso 1, que es este de aquí. Pero es verdad que es primordial y imprescindible para mis días que salgo maquillada, sobre todo cuando llevo los labios permanentes, o sea, no hay cosa que me lo quite que no sea esto. Vale, y una vez que ya tenemos la piel seca, pues vamos a pasar a ponerlo a los parches. Corregirme mi inglés, pero estos son los nuevos parches que se llaman de The Puff
Hay preso, o al menos creo que se dicen así, y son parches de ojo biodegradables con cafeína y té verde. Bendita cafeína para nuestras ojeras. Así que adiós a los ojos hinchados en tan solo 15 minutos. Reduce la hinchazón de por las mañanas, ya que la cafeína ayuda a estrechar los vasos sanguíneos. Reduce la hiperpigmentación de las ojeras. Tiene extracto de regaliz y eso ayuda a combatir la hiperpigmentación de las ojeras. Y se queda súper bien pegado. Y también algo importante que seguro que te gusta saber es que ayuda a reducir la línea de expresión. Y están súper fresquitas. Así que nada, voy a descansar un ratito y ahora sigo con mi rutina de mañana y os lo sigo enseñando. Me sentaba en el sofá, hace cosas con el móvil y no han pasado 15 minutos, sino que han pasado 20. Voy a quitarme ya los parches. De verdad, o sea, aparte de dar como gusto tener esto aquí pegado, es que son súper refrescantes, ¿eh? Son súper refrescantes. Adiós al calor en verano. Ahora esto a la basura. Y ahora ya sé que sí, como tenemos nuestra cara limpia y nuestra ojera bien hidratada y bien desinflamada, que mira la sensación de brillo y de hidratación que te deja justo aquí debajo. O sea, fuera broma, pero sobre todo en esta ojera me lo noto un montón. ¿Qué es lo que uso yo después? Por supuesto, siempre esencial, sobre todo, vamos, lo uso en invierno y en verano, pero en verano es importantísimo, esencial. Sí o sí me lo tengo que echar. Esto de aquí es una bruma que huele a gloria y que encima lleva ácido hialurónico y hace que tengan la cara súper refrescante y súper, súper hidratada. A mí me encanta. Aparte que huele, que te mueres como huele. Que por cierto, también lo tenéis en formato mini. Ya sabéis que Yepoda tiene todos sus productos en formato mini. Pues por si quieres probarlo y gastarte un poquito menos para ver cómo te funciona, pues puedes comprar los mini. O por si te gusta mucho viajar, pues ya sabéis, tienes los productos mini que con esto no tienes problema ninguno para meterlo en la maleta. Y una vez que ya me he echado mi bruma, pues la cremita. Crema hidratante, por supuesto, tanto por la mañana como por la noche. Esta de aquí verde es la de por la mañana y después está la de por la noche que tiene como una textura un pelín más gruesecita, por lo menos bajo mi punto de vista, y tiene un leve toque a olor a lavanda, pero no es a lavanda que da fatiga. Es una lavanda suave, como mezclada con otra cosa que huele como a, no sé, es este de aquí. Este es el que me pongo por las noches y este es el que me pongo por las mañanas y ya tendría tu rutina lista. Así que ya sabéis, si queréis tener un rostro como el mío, bien cuidado, podéis probar los productos de Yepoda, que yo os voy a dejar un súper descuento por aquí debajo. También os voy a dejar en la cajita de información el código de descuento, el enlace a la web de Yepoda y todo lo que os tengan que dejar os lo dejo por ahí debajo. Por si queréis y echar un vistacillo, pues ya sabéis, con mi código os ahorráis una pasta. Y nada, que voy a recoger esto y voy a seguir recogiendo la casa y haciendo por las cositas de por la mañana. Escrito antes, Juanma, que tenía una hora para poder salir antes, porque el otro día pues echó más tiempo, así que lo puede compensar y salí un rato antes hoy. Así que me ha dicho que si eso sale una hora antes y me avisa y bajamos y nos vamos a la playa. Digo, me parece buena idea, muchacho, me parece buena idea. Mira, todavía tengo por aquí una de las pestañas que me puse ayer, que me harté de rey para grabar un vídeo. Intenté ponerme unas pestañas, bueno, ya os lo conté, ¿no? Intenté ponerme unas pestañas de estas postizas y casi que me meo encima poniéndome las pestañas postizas, porque era como misión imposible, de verdad. Pues eso, así que yo pensaba hacer de comer hoy un arroz con menudillo que compré el otro día en el Mercadona, menudillo, pero no, al final no, porque si vamos a ir a comer a la playa no me voy a llevar el tape de arroz con menudillo frío. Además, prepararé igualmente una ensalada de pasta y ya está, comemos allí y después dice y nos venimos tempranito y nos vamos, si eso es gimnasio a última hora. Digo, pues vale, así que iremos a gimnasio a última hora, pero no más tarde de las 8, porque es la última hora de ludoteca que hay. Así podemos aprovechar, pues iremos sobre las 7 y media o las 8, aprovechamos el mediodía en la playa, que para mi gusto es cuando mejor se está, porque es verdad que a última hora del día se está muy bien en la playa, porque es cuando hace más fresquito, cuando hace menos calor. Pero a mí me gusta el calor, entonces a mí la hora que más me gusta de la playa es el mediodía. Cuando más calor hace, ahí es cuando a mí más me gusta. Habrá quien no me entienda, porque ni yo misma lo entiendo, pero a mí es cuando más me gusta el mediodía, que hace mucha calor, entonces cuando me meto en el agua, porque yo que soy de secano, yo por la tarde-noche no me meto ya en el agua, qué frío, no sé, no puedo. Así que vamos a ir por el mediodía, comeremos allí, estaremos un rato, nos daremos unos chapuzones y nos volveremos para casa para ducharnos e irnos al gimnasio. Que por cierto, voy a dejar puesta una lavadora de toalla y ropilla de gimnasio de ayer. Está congelado. Mira que me he echado poco café, pues todavía me quedáis la mitad, soy súper lenta desayunando. Y nada, que eso, que me voy a poner con las cosas de la casa, chicas. Vamos.
Juanma compró el otro día estas botellas de leche que estaban en su tienda más barata porque iban a caducar ya mismo, pero de verdad me encantan, ¿vale? Porque es como, no sé, a mí me da la sensación de que la leche de botella sabe más a leche. Entonces, ¿por qué, vale? No la compro nunca porque sale más cara, pero me da esa sensación. Pero es que de verdad que no hay cosas que yo más odie de estas botellas, o incluso de las botellas de batido, que tampoco compro nunca porque me da mucho coraje, que esto. O sea, de verdad, ¿ustedes qué hacéis? ¿Lo dejáis así medio abierto y lo vais echando así, o le quitáis esto del todo? Juanma lo ha abierto esta mañana y lo ha dejado medio abierto. ¿Qué pasa? Que al quitarle el tapón, pues todo esto estaba lleno de leche. Normal. Pero a mí me da cierto toquecito de tener esto aquí pegado, ¿sabéis? Yo tengo que quitarlo entero. Porque al final, si se tiene que derramar, se va a derramar igual quitado entero que con medio ahí tapado, tío. Esto es asqueroso. O sea, a mí me resulta asqueroso. Eso me resulta súper incómodo. Igual que la manteca. Yo la manteca la abro entera, le quito la tapa entera, no le dejo la otra tapa ahí puesta por el medio. No, 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 no. Yo la quito entera. ¿Ustedes qué hacéis? Dejármelo en los comentarios porque de verdad que me da muchísima curiosidad. Por aquí ya tengo todo de comer casi preparado. Juanma ya viene de camino. Estos niños están enmayados, pero les he dicho esperarse que vamos a comer en la playa. Por aquí llevo bocadillos para la merienda. Y ahora, ensalada de pasta para Juanma y para mí. Y macarrones con tomate y atún para los niños. Ahora ya solo me falta preparar la nevera, que eso es lo último que preparo, porque si no, pues empieza a calentar ya las cosas. Y vamos a coger las cosas de gimnasio, la ropa y eso, porque nos vamos a vestir allí. O sea, nos ducharemos en la playa, porque en la playa hay ducha a la que vamos ahí. Entonces nos damos en juego en el caso de que no... De que no eso, de que no bañemos y ya está, y nos vamos del tirón al gimnasio. Y ya después nos duchamos aquí en casa por la noche cuando lleguemos de gimnasio. Así que nada, voy a preparar la otra maleta con las toallas y demás y nos vamos. Escúchame, pedazo de caravana que te mueres, que te tienes que meter para allá, muchacho, ya, va haciendo hueco. Ve, haciéndote hueco. Sigue empujando. ¿Estamos todo el mundo yendo al mismo sitio o cómo es la cosa? Todo el mundo yendo a la playa hoy. Las 2:37. Buena hora. Es que no, hace mucha calor, tío. Sí, ya es esto, este pegote, hombre, que se forma aquí. Importante paradita en la gasolinera para comprar hielo, porque hace tantísima calor que, bueno, hace tantísima calor y como vamos a echar, digamos, a comer en la playa, pues llevo lata, llevo varias botellas de agua, batido para los niños, entonces con las dos plaquitas, como que no, aunque llevo algunas botellas congeladas, un batido y un bocadillo para después para la merienda, llevo, porque claro, ya llevo la merienda y todo, como nos vamos del tirón para el otro lado, pues llevo también la merienda. Por ahí viene ya tu padre, a ver si viene ya. Esto venía el atasco, hay allí un autobús parado, que tiene pinta que ha dado un porrazo o se ha estropeado algo, a lo mejor, ¿eh? Porque tiene la parte de atrás abierta. A lo mejor que se ha atropeado. No. Uy, atropeado. Estropeado. Hay cachitos. ¿Hay cachitos de qué? ¿De autobús? De autobús. ¿En serio, tío? Pues, escucha. Hay cachitos en el suelo. Es un autobús de esos de los que van a Punta Umbría y eso a las playas, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? Cargadito de gente. Yo sigo creyendo que es que se ha estropeado, que no hace un porrazo. Ha sido estropeado, pero bueno, mejor. Está pasando por ahí la típica avioneta con un cartelazo de propaganda detrás, que no se lee, en realidad no se ve, que donde hay muchos helicópteros de eso es en Portugal, ¿verdad? Sí. En la playa de Portugal es exagerado, o sea, uno u otro exagerado. Y dice Manuel que poner el cartel, suscríbete al canal de palomitas de maíz. Ay, qué niño, tío, no hay nadie aquí, o sea, nadie, nadie. Nosotros cuatro, tal cual, o sea, nadie. No hay nadie en la playa, pero porque hemos venido a esta, que esta playa en realidad es el río, ¿vale? Y cuando está la marea baja es fango. Entonces, ¿qué pasa? Que está la marea ahora mismo baja. Ahora empezaba a subir a la una. ¿Es la hora de coger cangrejo? Es la hora de coger cangrejo, porque lo que hay es fango. Claro. Y no hay nadie. ¿Dónde nos ponemos? ¿Para allá, no? ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Porque no hay nadie. O sea, literal, no hay nadie. Vamos, que no es broma. Que no es que esté vacía y yo esté exagerando. No, no, no. Es que somos los únicos inquilinos de la playa ahora mismo. Vamos. Que os lo enseño, vamos. Que mirad, ¿veis? Lo que pasa es que está la marea baja, entonces lo que hay es fango. Pero no pasa nada, porque tú te bañas igual si no eres asqueroso y te da miedo el fango. O un poco de repelú, que da un poco de repelú, pero bueno, no pasa nada. Pues te bañas sin problema, si no te pones más para acá. ¿Veis? O sea, ay, mira, allí hay una familia 300 kilómetros más para allá. Sí, pero vamos para allá. Para acá nadie. Venga, vámonos más para allá, que allí hay menos fango, parece. Mira, tenemos un hambre que nos vamos a comer los unos a los otros. Estamos enmayaditos los cuatro, que son ya las 3 de la tarde. Nosotros que estamos acostumbrados a comer a eso de la 1:30, 2 menos algo. Po, de verdad, ¿eh? Ay, que me desmayo, ¿eh?
Lía y su problema con la bolsa de los juguetes, que la traen por el camino a la amargura, ¿eh o no? Porque es que la verdad es que es muy saborida esa bolsa, ¿eh? Es muy buena, es una bolsa de propaganda. Es muy buena porque le caben muchas cosas, pero es muy saborida. ¿Ve que se queda todo escurría? Ay, he probado el agua. A ver. Y yo, escúchame, ¿eh? Está el agua hirviendo, ¿eh? Está, para que yo diga que está desagradable. ¿Qué te ha pasado, Lía? Que la cochinaria. El niño malvado. Escúchame, está el agua buenísima. Así sí me baño yo, ¿veis? Lo que pasa es que tengo que andar más o menos hasta la otra orilla para que te cubra un poco. Lo que es tener una niña de quejica, de verdad. ¿Qué quejica es? ¿Qué quejica? Siempre está quejándose todo el día. Hasta en la playa se está quejando. Voy a dejaros en el bolso, chicos. Voy a dejaros en el bolso y me voy a dar un remojón y voy a comer. Se han ido los chicos a coger cangrejos. Los tres se han ido a coger cangrejito para allá, para el fango. Me queda yo por aquí tranquila, mira. Qué tranquilidad, qué silencio. De verdad, qué calor. No, pero qué tranquilidad, qué silencio. Solo se escucha el ruido de las olas, alguna moto de agua que pasa y algún barquito. Nadie más, ¿sabéis? Qué relajación. Que hay ruido más placentero que este y más relajante que el de el agua de la playa, así rompiendo la ola. Yo creo que no. Por cierto, me he puesto el bikini este de Shein que os enseñé en el haul, pero no le he quitado la etiqueta esta y de verdad que me está dando lo que viene siendo, hablando mal y pronto, me está dando un coñazo. O sea, mira, es que tengo hasta esto colorado porque me lo meto así para adentro, pero se me clava, ¿sabes? O sea, se me clava, no me pica. Me pica, y si me lo saco para afuera para que no me pique, me pica más en realidad. Mira lo que han cogido. Mira. Porque flipa. Bueno, son camarones, no son gambitas. A ver, que tú devuelvas, diga gambita. Hijo, para que la gente que no es de aquí sepa. Lía, ¿me vas a echar los cangrejos, lo harto? Cangrejo. Mira, qué gracia. Son camarones. Mira el camarón, mira. Cangrejito pequeño. Camarones y cangrejitos. Ahora lo vamos a soltar en el mar. Al agua. Ay, qué pequeño. Ay, mira, estamos en casa ya, que nos hemos venido. Son las 7 y 10. Nos estamos dando una duchita. Bueno, yo todavía no. Ya los niños están duchados. Se está duchando Juanma y ahora terminaré yo. De mientras voy a recoger esto y nos vamos a ir al gimnasio. Así que, porque al final nos hemos venido. Yo me llevé toda la ropa y digo, si eso, si estamos más a gusto en la playa y se nos va a la hora, pues nos duchamos allí mismo porque en la playa esta donde hemos estado tiene ducha. Voy a poner por aquí mientras bebo agua, que tengo sed. Pero, ¿qué pasa? Que no. Que nos hemos venido al final antes. Dice, mamá, ¿nos vamos para casa y tomamos café antes? Digo, venga, vale, pues sí, ya nos duchamos allí tranquilo, que al final no es lo mismo que allí. Que tienes que poner pelota para ducharte. Ya no para ducharte, sino para cambiarte las bragas y el sujetado y eso. Y ahí había gentecilla ya y a mí me da cosa, la verdad. Tengo que tender, que dejé una lavadora puesta, pero bueno, ya tenderé después. Así que, pues nada, le voy a cepillar pelo al día, que por cierto, por Instagram me estáis preguntando mucho qué tal el cepillo. Me está gustando bastante. Es verdad que lo hemos usado. Hoy va a ser la segunda vez que Lía lo use. Lía, ven, que te peines. Pero es verdad que se nota que no tira tanto. A ver, si tienes un enreo, si tú tienes un enreo, un pegote de enreo, como si fuera un nido de gorriones, y tienes el pelo en seco, sí es verdad que tira. Oye, tira porque al final te estás jalando del pelo. Pero es verdad que es mucho más blandito, ¿veis? Es súper blandito. Mamá. ¿Qué? Y dicen todavía que si te compras el que no tiene bolita en la punta, tira todavía menos. Pero bueno, así este, si os fijáis, mira, no, es súper flexible y no duele, ¿verdad? Y lo que más me gusta es la forma esta que tiene, oye, que es como gustosa en la cabeza, no sé. Voy a pasárselo a Lía y la voy a dejar ya peinadita, la voy a vestir. Ay, he salido de gimnasio con 6 y el azúcar baja, ¿eh? Eso es falta del agua, ¿no? Ay, eso es el cookie dough. Cercano, gracias, hombre. Coquidú en vena. Además no dice que no. ¿Qué? No, no. No dice que no. Vamos. Yo estoy diciéndolo en plan, va a decirme que no. Va a decirme que no, me dice que no, pero no. Vamos y al lío. Y habla, y ahí sigue hablando, ¿es por qué? Vamos. Porque coge de camino, joder. Viene de camino el lío. Y es que a mí se me ha dado un bajón de azúcar en la clase con el calor que... ¿Qué te crees que me voy a comer? ¿Un caramelito de los Reyes Magos? ¿Un caramelito de los Reyes Magos? Además de ¿no? Cosas, son de gomita y sin azúcar. O sea, no, que no. No vale. Qué bajada de azúcar, ¿eh? De verdad, tremenda, ¿eh? Tengo que tener hasta mal color. Qué raro, mira. Qué raro que el que más haya es este. Porque, mira, de los demás no hay de ninguno. Esto tiene que ser que solo han traído de este. Uy, cómo me he sentido grabando vlog. Eso que nada más. Es raro porque este es el que menos hay siempre, ¿sabes?
estaba tardando mucho, ¿verdad? Eres un traidor. Eres un traidor. ¿Tú sabes qué pensaba yo? Digo, este va a coger uno de los de... que valen 7, 8 euros. Lo mato, vamos. Entra a descambiarlo. No, que no te... había. Menos mal. Hay una promoción de base de proteína. Oye, ¿y qué más has engañado? No, me ha cambiado de decir, bro, ni qué raro, lo he grabado. Papá, vámonos ya. Vámonos, hijo, que tú ya estás dando una lata que no vea, tío. Ay, por Dios. Por aquí, la madre y la hija que compartimos cepillo hasta que Lía empiece el colegio. Manden comunicado de la clase de que hay piojito y yo ya no comparta para cepillo con mi hija. Vaya, sé que la niña tenga piojo y yo no me dé cuenta. Madre mía, pero oye, de verdad, o sea, creo que me voy a comprar otro igual de la misma marca, el mismo, pero en pequeño. Porque por lo visto lo venden en tamaño viaje. Y creo que me voy a comprar uno pequeñito para llevármelo al campo, para llevarlo en el bolso cuando a lo mejor vamos a la playa, ¿sabes? Porque muchas veces se le crean los enredos en la playa. Y yo creo que voy a hacer eso. Voy a comprarme otro chiquitito. Por cierto, nos has enseñado el manjar que nos vamos a cenar hoy. Os lo voy a enseñar. Voy a poner por aquí. A ver dónde os puedo poner que no se caigáis. A ver cómo lo hago. Así estáis más torcida que qué, pero bueno. Os lo voy a enseñar. Me dice Juanma, escúchame, que ha llegado salmoncito más baratillo. ¿Quieres? Digo, pues tráete, porque llevo detrás de salmón. Yo no sé el tiempo, pero es verdad, hija mía, que estar salmón, ¿no? De la cara, tío. O sea, comer salmón es como comer jamón 5J casi. Está súper carísimo. Mira, mira todo el salmón que ha traído. Un salmón entero, claro, tenía que comprar la pieza entera. Mira qué pedazo de salmón. Esta noche vamos a cenar salmón. Le voy a poner salmón a los niños también, aunque yo sé que va a ser drama. ¿Por qué? Porque son muy reacios al pescado. Ellos son... les gustan más las acerías, les gustan más el atún, les gustan más el que yo compro congelado en el Mercadona que no trae espina. Ese tipo de pescado les gusta más que este, aunque no lo han probado, pero son más reacios a probarlo. Entonces yo creo que le voy a poner un pedacito. A ver si se lo comen, jojo, Tío, el salmón está riquísimo. Lo que pasa es que es verdad que es un poquito más grasiento. Entonces eso, a lo mejor, pues les echa a ellos para atrás. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Y lo voy a hacer en la freidora de aire. Ahora eso sí, voy a quitarle esto de aquí. Porque esta mañana me preparé la tostada. Aquí encima, ¿qué pasa? Que yo esto lo usé el otro día para hacer pollo. Míralo, es que huele y todo. Lo usé el otro día para hacer pollo. Y como estaba todo grasiento, lo metí en la vajilla. Yo no me complico de fregar. Yo no me estropeo mis uñas fregando cosas que puedo meter en la vajilla. Pero ¿qué pasa? Que esto no. Hija, qué asco. Ha salido con un olor y un sabor a pastilla de la vajilla asqueroso. O sea, la tostada que yo me he preparado aquí esta mañana sabía a pastilla de la vajilla. Malísima. Fatal. Me ha dejado muy mal sabor de boca. Me ha dejado sabor a pastilla de la vajilla. Así que no voy a hacerlo ahí, el salmón. Prefiero fregar luego la freidora de aire, pero bueno. Lo que tengo que hacer igual es darle un fregado yo a eso. Claro, voy a hacer eso. Voy a darle un fregado a esto para quitarle el mal olor. Que no huele mal, pues la pastilla de la babajilla, pero qué asco que la comida sepa así. Y ya está, y ya no sabrá así. Y voy a recoger esto que, por cierto, todavía lo tengo aquí. Todas las cosas de la playa todavía lo tengo aquí. Así que nada, eso, que me voy a poner a hacer las cosas, voy a preparar la cena. Y ya después, pues, despido el vídeo. Por cierto, mira yo qué fresquita, me he lavado el pelo. Y ahora que se me seca aquí el viento. Fresquita, fresquita. Ahora ya de acostarnos. Uy, se me ha quedado la garganta así como cogía y me ha salido una voz que no era la mía. Hora ya de acostarnos. Voy a abrir las ventanas de par en par. Es que yo no sé qué hace esta ventana cerrada. Así hace de calor en esta habitación. Por Dios. Mira, desde que nos pasó lo de la cucaracha ahí arriba, os aseguro que abro las cortinas todas las noches así, con temor de que me caiga una en la cabeza o algo. Nada. Voy a dejar ya aquí el vídeo de hoy. Yo espero que a ustedes os haya gustado, os haya entretenido. Si os ha gustado, pues le podéis dar like. Oye, que no cuesta trabajo ninguno, ¿eh? No me seáis perezosos, ¿eh? Dámosle a like, por favor. Podéis dejarme algún comentario que yo os digo cuando tenga un hueco y os contesto. Y oye, ya puesto a pedir, pues si os suscribís, si no estáis suscritos, yo os lo agradecería para que os vamos a engañar. Y nada, que nos vemos el próximo día en un nuevo vídeo. Por aquí me quedo destapando mi cama. Adiós.